Queridos espectadores, volvemos a Aguas Gibraltareñas a sumergirnos una vez más en la zona de Cambay, o el Quali, como a nosotros nos gusta llamarlo. En concreto, vamos a explorar hoy estas tres barcazas que se ven en el esquema, que están alineadas más o menos desde los 5 o 6 metros hasta los 15-20 metros que está la última. Una vez debidamente pertrechado y realizadas las comprobaciones de seguridad, nos sumergimos en el agua y encaminamos nuestro rumbo hacia la barcaza. Vamos viendo estructuras en el fondo que nos van dando señales de que la primera barcaza, está relativamente cerca. Y tras esta especie de escalera metálica que se intuye debajo de un manto de regulosterio camurai, vemos por fin la estructura de nuestra primera barcaza. El agua no está excesivamente turbia, pero tampoco excesivamente clara, como es bastante habitual aquí. Los costados y la cubierta de la barcaza también están forrados de regulosterio camurai. Y vemos también que en la cubierta hay una serie de orificios, claraboyas, por los que podemos ver bien la bodega. Sin embargo, es por los costados donde mejor se observa el interior de la bodega. Los contraluces de la bodega, por la luz que se cuela por los diferentes boquetes que hay en los costados y en la cubierta, generan un ambiente un poco fantasmagórico, y en medio de esa oscuridad se guarecen gran número de peces, como este grupo de espáridos, la mayoría mojarra, que vemos casi en el techo de la bodega. En algunos rincones de la estructura del barco podemos observar colonias de Astroides calicularii, o coral incrustante naranja, que está catalogada como una especie vulnerable debido a que sus colonias han ido desapareciendo drásticamente. Y esto que vemos aquí es el esqueleto de un erizo de arena, en concreto el Echinocardium cordatum, que es una especie de erizo que vive enterrado en la arena y que sus púas son muy frágiles. Hemos llegado ya a la segunda barcaza, en la que las bodegas son mucho más diáfanas y más amplias, y podemos movernos a través de ellas. Pese a que, como he dicho antes, aquí las aguas no suelen ser muy claras y hay mucha partícula en suspensión, siempre impresiona lo que es ver un pecio en el fondo. Vemos como, por muy grande que sea una estructura, el mar es capaz de acabar con ella y depositarla en su fondo. En el interior de las bodegas de esta barcaza y en su recoveco podemos encontrar infinidad de tipos de gorgonia de diferentes clases, como la Onicena labiata, la Onicena singularis, la Onicena perrucosa, diferentes tipos de esponjas, briozoo, algún que otro nudibranquio, y son zonas muy curiosas de explorar porque siempre te pueden sorprender, ya que, como he dicho antes, podemos encontrar especies muy diversas. Como he dicho ya en varias ocasiones, aquí las aguas suelen ser turbias, y a veces no solo turbias, sino muy turbias. Por eso, si os fijáis, entre las barcazas hay una serie de cabos que las comunican entre sí para poder proveer a tierra utilizando el cabo como un hilo guía. Estamos ya en la tercera barcaza y comenzamos a explorar sus estructuras.
Nos llama la atención que en la cubierta hay un grupo bastante numeroso de doncellas. Os pongo deberes, a ver si me podéis decir si son machos o son hembras. Cuando estamos ya cogiendo rumbo para volver a tierra y estamos recorriendo la tercera barcaza en sentido inverso, veo como mi compañero y amigo Fali se desvía un poco hacia la izquierda y empieza a nadar hacia los restos que hay allá al lado. Al principio no tengo muy claro dónde se dirige, pero haciendo memoria me di cuenta rápidamente de qué es lo que está buscando. Os pueden parecer simplemente un resto de rocas cubiertos por Argolosterio Camurai. Sin embargo, en cuanto veáis lo que coge en la mano, os daréis cuenta de que se trata de los restos de un coche que lleva sumergido aquí bastantes años. Seguimos en nuestro camino de vuelta, observando los restos de las barcazas y siguiendo un poco las cuerdas que nos llevan hacia la salida, pero muy atentos a todo porque en cualquier rincón puede salir algo interesante, como por ejemplo este abadejo que se escondía bajo una de las cuerdas. O esta sidia que utilizaba la cuerda como lugar donde fijarse. O quizás esta pequeña planaria lila que se desplazaba por el fondo bastante más rápido de lo que parece. Y este amigo de aquí, por el tamaño que tenía, tuve un momento de debilidad y me lo imaginé en la bandeja de mi horno asándose lentamente para poder degustarlo. Fueron solo unos segundos de debilidad, os lo prometo. Ya casi en la salida nos encontramos grupos bastante numerosos de peto y de salmonete que estaban ramoneando en el fondo buscando comida. Y ya enfilamos nuestro punto de salida para finalizar otra buena inmersión aquí en Aguas Gibraltareñas, con la certeza de que volveremos muy pronto. Hasta la próxima.